pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tocayo. Oye, ¿estás fuerte? Bueno, bien, sí, me conservo. Deporte. Pero haces más que yo, porque yo voy al gimnasio. Bueno, y no estoy como tú. Sí, correr, gimnasio, lo que se puede. Lo que te deja. Lo que te deja. Oye, ¿qué te parece? Pues maravilloso. En la terraza. Maravilloso. Conocía este hotel. ¿Lo conocías? Y sí. Había estado en esta terraza un par de veces. Y la vista y todo es maravilloso. Es espectacular. Sí, es espectacular. Y un día como hoy, además. Y el día que encima acompaña. Sí, sí, por favor, que dure. Y que dure, eso que es. No se vaya al sol. Que dure. Siéntate por aquí. Gracias, claro que sí. Bueno, y hoy iba la cosa de Carlos. Te tengo que presentar sí, a Tocayo, sí, también tocayo, nuestro. Tocayo, otro Tocayo más, ¿qué tal? Carlos ¿qué tal? Rodríguez Casado, que te va a hacer se puede decir, ¿no? Un regalo, un retrato. 10. Qué bien. Bueno, ya veremos si es 10. Ya te lo digo al final. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Tenía ganas de este encuentro, que nos hemos perseguido durante un tiempo. Durante mucho, de verdad. Y lo hemos conseguido. ¿Y se ha conseguido? Y se ha conseguido, sí, sí. No. Hay que conseguirlo siempre. Se tarde más o menos. Oye, pues me decían unas amigas, cuando ya les dije que venías tú. Peligroso. Y me dicen, pues que sepas que es el Brad Pitt español. Uy, Dios mío. Digo, no, coño, no, no, pues... No. Diles a tus amigas que no, pues que me quiten responsabilidad, por favor. y no, sí, eso... De hecho, si me mandaron una foto... Comparando. Sí, porque salió... Tú lo sabes eso, ¿no? Sí. Claro. Eso fue horrible. Eso además fue ¿no te como... gusta que te compare no. con...? No. Directamente ya, no. No, eso es lo que pasa, que me acuerdo que era como bastante al principio. Yo estaba haciendo teatro en Barcelona y hubo una revista, una entrevista que me hicieron y pusieron eso, ¿no? Como pam, pam, las dos fotos. Y fue como... ¿Qué está pasando? No, por favor, no, que no hagan esas cosas. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Pues mira, ahora después de un verano maravilloso, que eso también va bien decirlo, ahora estoy haciendo teatro. Y estrenamos en nada, en Avilés, que es una plaza, es un sitio maravilloso para estrenar, que allí es donde estrenan los grandes. Y nosotros. ¿Y cómo se puede decir? Sí, claro, estamos haciendo Las Tres Hermanas de Chekhov. Estamos metidos en un proyectito junto con Raúl Tejón, con Nacho Fresneda, aunque Nacho Fresneda ahora no puede formar parte de este viaje, pero bueno, hay un elenco de actores maravilloso y nada, estrenamos en breve y felices. ¿Y cuánto vais a estar? De momento estamos solo gira. Estamos tratando de cerrar aquí en Madrid a ver qué encontramos, pero bueno, tenemos gira hasta casi octubre del año que viene. Hay que ir cerrando bolos. Pero estamos muy felices porque al final esto nace de un proyecto que hicimos junto con Raúl Tejón y Nacho Fresneda. Raúl nos dirigió en un espacio que se llamaba La Casa de la Portera. Ajá. Era un espacio muy pequeñito y hacíamos teatro para 20, 25 personas. Y allí nos conocimos y dijimos, hostia, hay que hacer cosas. Y la cuestión es poder crear tu pequeño laboratorio para generar. Porque, claro, cuando las cosas no van bien, o cuando las cosas van bien, siempre es importante o interesante que te enganchen con claro, el ritmo, ¿sabes? Y estar activo. Eso es. Y eso es lo que estamos intentando, pues crear ese pequeño espacio, ¿no? Y hacer lo que te gusta. Y hacer lo que nos gusta, por supuesto, todo. Sí. ¿Qué eres más de tele, de teatro, o qué te gusta más? Mira, soy de todo. Eres de todo. Eres de polifacético, todo. Eres un actor. No, me refiero a que... Me gusta todo, o sea, no tengo preferencias. El teatro es lo que menos toco. ¿Es lo más complicado? Puede ser, porque claro, el cine. Yo creo que no, la gente dice que es más complicado, pero no, todo tiene sus dificultades. El teatro te permite todo un tiempo de ensayos, de trabajo... De asentar, de mirar, de jugar, luego pues estar encima del escenario con la gente, esa energía. Eso es distinto a la tele, evidentemente, o al cine, pero luego la tele o el cine tiene sus dificultades también, que eso no tienes pero este no es, tiempo pero de pero ensayo. No es el directo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? No yo prefiero ser incapaz de hacer teatro. No puedo, me pondría muy nervioso. Ya. Tú no eres tímido. No eres un... Sí, claro, yo soy tímido. ¿Sí? Somos personas también y somos tímidos. No, es decir, bueno... Fue un descubrimiento del teatro, evidentemente, y a mí me vino tarde, pero lo de la tele y el cine también hay algo vivo. Al final estás delante de otra persona o de varias personas y eso es lo que es más vivo de todo. Claro. Bueno, antes de empezar, te he traído, te gustan, ¿no? Los zumos. Me encantan y además estos son maravillosos. Y para esta hora, sí, para una buena hora. Perfecto, perfecto. Para un... Mira, el mío es, vamos a ver, de... Piña y coco. ¿Ves? ¿Te gusta? ¿Ves que bien? No, me gusta más el mío, naranja y mango. Ah, pues entonces bien. Han acertado bien. Han acertado bien. Yo te digo una cosa. El café no puedo con el café. Uh-uh. ¿Tú? Tampoco. Tampoco. Yo soy de té.
De té. De té o de... bueno. ¿Y manzanilla? Manzanilla también. Yo también. Oye, bueno, vamos a empezar, si te parece, por tus inicios, ¿no? Por Carlitos, ¿no? Por... cuando eras, nada. Éramos todos Carlitos de pequeños. No, sí, hemos claro, sido todos eso. Carlitos. Todos también, por aquí, Carlitos, sí, también, de pequeño todos, igual, ¿no? También. Todos hemos sido jóvenes. También, también, sí. Todos hemos sido jóvenes. Todos hemos sido más, más jóvenes, más pequeños. ¿Dónde naces tú? ¿Dónde...? Bueno, yo... a ver, a mí me toca en Barcelona, pero porque mi madre está currando allí y está allí. Pero nosotros somos de Altafulla, de al lado de Tarragona. Es un pueblecito que está antes de llegar a Tarragona, unos 50 minutos de Barcelona. Y yo pasé mi infancia hasta los 11, 12 años allí y luego ya me fui a Barcelona. ¿Cómo recuerdas, cómo recuerdas esos años? Si te acuerdas, hombre, ¿no? No, 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 sí me acuerdo. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque siempre que puedo, siempre, 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 o sea, mi casa es Altafulla y siempre que puedo, sobre todo en verano, en vacaciones, voy para allá. Entonces, ahora se lo decía el otro día a un amigo mío, ¿no? Que ahora tenemos el AVE, el maravilloso AVE, y hay la parada de Camp de Tarragona, que está a 17 minutos en coche de Altafulla, sí. ¿No? Y ¿sabes esta cosa de bajar en el Camp de Tarragona, respirar. Y decir, estoy en casa? Pues claro. Es eso, ¿no? Es, yo me he criado allí, todo ha sido allí. ¿Todos tus recuerdos son...? Todos mis recuerdos, o casi todos, son de allí. Ya no solo la infancia, sino la adolescencia y casi todo, el primer beso, también. Las primeras locuras, todo pasó allí, porque bueno, casi siempre estas cosas pasan en verano, ¿no? Sí, el amor de verano. Pero ¿no? El amor de verano, amor de verano. Sí, amores, y bueno, de todo, y desamores. ¿Tú ligabas mucho? ¿Eres un tío...? No. No me lo creo. No, te lo juro. Por eso de la timidez. No sabía mucho, la verdad, y con todo fui bastante tarde. ¿Sí? Con todo en general, sí, fui bastante tarde. Pero bueno, no sé, al final... Me cuesta creerte, te lo digo en serio. Sé que igual suena como un poco de... No, de verdad, te lo digo de verdad, era así. Tampoco no he sido nunca muy de goteos y estas cosas, o sea, no sé, bueno, no sé lo que es lo normal tampoco, ¿no? Pero he sido más de, lo que se dice, más de novias, ¿no? Sí. Más de novios o de lo que sea, ¿no? Es como más de tener pareja formal. ¿Eras buen estudiante o eres mal estudiante? Claro, cuando era tan pequeño, imagino que sí, ¿no? Que, todos, pues, ahí pues, todos sacábamos. Sí, sí recuerdo que no he sido nunca de muy buenas notas. Luego, a medida que fui creciendo, pues la cosa fue a peor. Pero bueno, aguanté hasta tercero de BUP. El tercero de BUP, allí aguanté bien, hasta que allí, ¡pap!, ahí ya tuve que, ya repetí mi primer curso y ya, bueno, luego ya directos a la selectividad. Pero sí, un poco nefasto con los estudios. ¿Y tus padres qué te decían tus padres? Pues claro, mis padres, sí, felices y contentos. ¿Felices? No, ¿te echaban claro, mucho la bronca o no? No, no me echaban mucho la bronca, mucho no. Lo que pasa que una vez entras en la universidad y empiezas a hacer algo que tampoco no te motiva mucho, no estás bien, no estás a gusto, no has encontrado tu sitio, bueno, ahí se preocupan un poquito más, ¿no? Pero bueno, ahí surgió pero, el claro, teatro. O sea, tú antes de hacer teatro... Yo entré en la universidad a estudiar sociología, sí. ¿Sociología? Sociología del bar, sobre todo. ¿Del bar? De cañas, pasaba, ¿no? Me pasaba todo el día en el bar, sí. No me... ¿Pero y por qué sociología? ¿Cómo te digo? Bueno, por porque como no tenía claro lo que quería hacer, opté por un primer ciclo general, que decíamos, ¿no? Pues sociología, políticas, humanidades, y luego pues ya saltar a algo más concreto, pues como puede ser el periodismo o lo que sea, pero, o sea, cero claro. ¿Y periodismo, por ejemplo? Tú además tienes voz. Sí. Que ahora yo estoy hablando contigo y digo, ¿tienes sí, pero una como, voz? Como tú bien sabes, lo del periodismo no solo es voz, no, y precisamente yo lo tenía en casa, entonces veo lo que, claro, que, lo que hay que hacer, ¿no? Tu padre es el locutor. Sí, mi padre es el locutor, sí. ¿Y nunca claro. te dijo nada de, oye...? No, nunca me dijo nada, es decir, salió el tema alguna vez, pero quiero decir, el hijo tira por donde... Ya. O sea, no tiene nada que ver, que muchos lo dicen, el apellido en este caso. El apellido no. A mí en mi caso el apellido siempre ha quedado como una curiosidad. Quiero decir, en mi caso vas a los castings, vas a... O sea, tal, Carlos Francino, tal, no sé qué. Ah, hostia, tú eres familia, sí, es mi padre. Ah, hostia, tal, no sé qué. Y ya está, punto. Sí, luego hay mucha gente que... A tu padre, claro, es que a ti las cosas te van bien porque tu padre seguro que te ha echado un cable y tal. Digo, sí, claro que sí. Tú sigue pensando eso, tú no te preocupes. Si quieres saber la verdad, yo te la cuento. Sí. Pero que también es normal. La gente luego pues relaciona, este es el hijo de tal... Claro. Este está enchufado, este ¿no? Está enchufado.
Pero que en tu caso entonces no tiene tu padre ahí, no. No, nada. No, nada. Y mira que pasa gente a visitar a mi padre. Ahora por las tardes pasa gente del cine, del teatro. De todo. Pero bueno, claro, no, verdad no, que no, está bien relacionado incluso con... Claro, joder. Claro, con la profesión. Muchísimo. Sí. Y no, nunca. Ni siquiera... Hostia, ¿le va a tomar que tengo a mí... No, es que además ni él estaría cómodo ni yo estaría yo estaría cómodo. O sea, que no... ¿Y eres hijo único o...? Lo he sido durante mucho tiempo. Porque sí, mi padre ha tenido dos hijos más, pequeñitos. Es decir, tengo a dos hermanos, a un hermano y a una hermana de 7 y 5. ¿Y qué tal con ellos? Pues... ¿Ejerces pues, de padre incluso? Más no, que de, todavía o, no. ¿Aún? Todavía no, y no, ya se lo dije a mi padre, me lo decían mis colegas, ¿no? ¡Ah! Herencia compartida ahora me decía. Y dije, vas a ver ahora tú, ¿eh? Y yo le decía a mi padre, hostia, cabrón, ahora cuando los niños tengan 30 años, tú seguramente ya estarás un poco más allá que aquí. Digo, ¿quién se va a ocupar de tus niños? Y dice, pues tú, claro. Así te lo dijo. Digo, sí, sí. Digo, ah, pues muy bien, vale, perfecto, gracias por consultarme. Ya. La verdad es que en su momento yo me asusté un poco, sobre todo por su trabajo, por todo. Sí, por la edad, pero bueno, lo de la edad tampoco no... Pero eso no tiene nada que ver. Pero pensaba, digo, ¿cómo lo vas a hacer? Además, él en ese momento estaba haciéndolo hoy, por las mañanas, 6:20 de directo, o sea, levantándose a las 2:30 de la mañana. Digo, ¿cómo vas a hacer esto, tío? No. Pues cuando tuvo el primero, cuando tuvo a Iván, perdió 10 años. Pero los perdió de verdad. O sea, veías a un tío de 50, 50 y pico, sí. Pero cargando al niño, currando aquí, tal, me voy a correr al fútbol, tal, pim, pum, pam. Y dije, hostia. Y lo más importante que le ves, los ves, vaya, a él y a su mujer, y a los niños los ves felices. Entonces, ¿y tú hablando de fútbol no ibas más bien encaminado? Porque algo tengo entendido yo. Bueno, iba encaminado pues, de la misma manera que muchos jóvenes... que nos apetece ser futbolistas, claro, yo quería ser futbolista. Yo además tuve la ocasión de hacer unas pruebas para el Español. Ah, para el Español. Para el español equipo. Sí, cuando sí. Era pequeño, pues unos ojeadores me vieron, tal, no sé qué, no sé cuántos. Hostia, hostia, ilusionado, pero claro, yo ese semestre o trimestre, no sé, suspendí como 6 o 7, no sé las que suspendí, todas las posibles. Y mi padre me dijo, sí, tú vas a ir a hacer las pruebas, segurísimo. O sea, que ahora tú serías, si te hubiera dejado tu padre... No, no lo sé. No. Lo dejamos para la imaginación, ¿no? Bueno, entonces, a ver, terminas sociología, no lo llegas a terminar, ¿no? Sí, no, para nada. Tú eras sociología del bar. Del bar, exacto, ya... sí. Bueno, entonces, una amiga, ¿no? Es la que te dice... Una amiga es la que me dice, pues, hablando de estas cosas, de la vida, de tal, y estás haciendo esto, no estás bien tal, y me dice... oye, ¿y lo del teatro? Y dice, ¿tú que eres así un poco...? Pero así de repente, ¿tú no habías hecho nada? Nada, cero. Yo, ¿qué tendría en ese momento? 18 años, 19, no lo sé. Y me dijo, ¿por qué no has probado esto del teatro? ¿Tú que eres así un poco así? Y me dijo ella, una escuela de teatro. Pues mira, hay una escuela privada en Barcelona que se llama Nancy Tuñón. Y ahí fui a probar. Pues haces improvisaciones, te aprendes un poema, haces cosillas interesantes. Se iba ahí... formando una cosita y un gusanillo hacia el teatro increíble, hasta que ya un día tomé responsabilidad y dije, no, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta. Y ya en su momento en casa fue un drama, porque claro, el niño deja la universidad. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo se lo tomaron? Y claro, y se va a hacer teatro, que es como, venga, otro capricho del niño. Pero no, les costó un poquito, pero en cuanto vieron que eso es lo que me gustaba, me apoyaron y me han seguido apoyando siempre. ¿Cómo fue ese día? Tú llegas allí, ¿qué pruebas tuviste que hacer? Pues mira, eso es durante una semana, pues haces improvisaciones, lo típico, pues A y B se encuentran en el metro, hace 10 años que no nos vemos y de repente estamos en el metro y nos encontramos y es como, ya, improvisa, y es como, hostia. Sí. Hostia, y ahí jugamos, pero claro, yo igual te suelto material que tú tienes que recoger rápidamente, claro, ¿sabes? No, porque, es... Hostia, ¿y qué? ¿Y Lucía cómo está, Lucía? ¿Qué tal? Ah, pues Lucía, dale, no viene. No, hay como cositas interesantes. Sí. Lo del poema, por ejemplo, es un ejercicio muy difícil que luego recuperas. Todo eso, claro, tienes que memorizártelo. Porque dicen los actores... Eso es la parte más pesada, es la parte que menos nos gusta en general. Pero claro, tienes que hacerlo. Tú, además, claro. Es que ya no depende de ti. No es que yo vaya, haga el examen y suspenda. Yo. No, es que allí... estás con mucha más gente. Es un ejercicio y es un trabajo... tan de pareja, tan del otro, de qué me da el otro. Eso hay, es la típica frase, ¿no?
¿Te ha pasado alguna vez el quedarte en blanco y el que un compañero te haya dicho, haya hecho, no sé...? En televisión o así, sí, claro, la cabeza te falla. Tienes que ir a casa, aprenderte no sé cuántas secuencias, hasta... Fallas, como es lógico. Y en teatro me ha pasado una vez. ¿Cómo fue ese momento? Es el fin del mundo. Es el fin del mundo. No sabes dónde meterte. O sea, es como... Bueno, te vas, estás ahí, por lo que sea, tu cabeza hace clacking. Y es como... Y ahí, automáticamente, tu cabeza se acelera de una manera para encontrar rápidamente... Sí. Improvisar, ¿no? Que ahí es donde juega mucho la improvisación. O improvisar, o realmente ha pasado un segundo. Pero ese segundo para ti es... Larguísimo. Es infinito. Oye, tus amigos, cuando les dijiste, voy a ser actor, chicos, ¿qué te decían? Bueno, ¿no? Ahora quieres ser... No, igual, claro. Uno empieza a estudiar interpretación y como que lo vas... No, pues estoy estudiando teatro y tal. Ah, bueno, tal. Al principio no... Al principio, bueno, es una cosita más, todos somos jóvenes, estamos pendientes de otras cosas. Y lo que pasa es que sí, en cuanto ya ven que empiezas a hacer cosas, allí ya se ponen un poco alerta. Tengo amigos que, llegados a este punto, siguen mi trabajo, y tengo amigos que no pueden. No pueden porque no me creen. Porque, claro, soy su amigo de toda la vida, entonces me ven haciendo de Monseñor Adrián Vega o haciendo de policía, tal, o no sé detective, qué tal, de... y me miran con cara de, ¿qué haces? ¿Son críticos contigo? No, los amigos no. ¿Ejemplo? Mi madre. ¿Sí? Mi madre es mi mayor crítica. Todo. Yo la escucho mucho a ella. Cuando pues hay un trabajo, se lo enseño, lo que sea y tal. ¿Cómo lo ves esto? Y me dice, esto está bien, niño. Esto está bien, pero esto y esto y esto. Y te dice tres cosas, de las cuales dos, solo, te la dice tu madre. Pero con los amigos es un debate muy bonito. Además, como ahora está tan de moda lo de las series, cada vez la gente se engancha un poquito más a la ficción, entonces todo esto está bien. ¿Cómo fue la primera serie que hiciste? ¿O qué fue lo primero? Vamos, ¿serie o tele? Sí, de las primeras cosas, no recuerdo si fue la primera o la segunda, pero trabajé en uno de los culebrones que se hacían allí en TV3, se llamaba El Cor de la Ciutat. Luego hice un par de telemovies con Silvia Kerr, con Antoni Rivas, y luego arranqué, digamos así como... Arranqué con El Vendal Pla, que era como... una serie de prime time que salió y que funcionó muy bien durante años. ¿Y qué edad tendrías ahí, más o menos? ¿Qué edad tenías cuando hiciste...? Pues 24 quizá, o algo así. Sí, más o menos, por allí. Porque yo en la escuela estuve... O sea, la formación de la escuela son 3 años. Yo repetí todos los cursos, o sea, que estuve 6. Y el último año ya tuve que dejar las últimas muestras, ya no pude hacerlas porque ya me empezaba a salir trabajo y no lo podía compaginar. En eso tuve bastante suerte, porque estando en la escuela, sí que te dicen los profesores que hagas cosas, que hagas pues castings de lo que sea, o publicidad, bueno, yo hice de todo. O sea, publicidad, figuraciones publicitarias, vete al corto de tal, vete a la universidad y tal, y castings aquí, ahí, intentas hacer de todo a la vez que estás estudiando, ¿no? Y luego se hacían cursos, aparte de verano, así, pues cursos delante de la cámara, venían realizadores, directores, lo que sea, cursos de clown, cursos de danza para actores, o sea, de todo. Y en uno de esos cursos vino un realizador de TV3 y me dijo, vete a hacer el casting de archivo de TV3. Y dije yo, no me veo preparado. Dije que no me veo preparado. Entonces el año siguiente volví a hacer el curso y me dijo, vete a hacer... Y digo, venga, pues sí. Y tuve suerte, porque en ese momento fui a hacer el casting y ya me salieron como dos cosas a la vez, ¿no? O sea, en tu caso también fue un poco lo que se dice de... estuve en el lugar indicado, ¿no? Sí. Así es, así y fue. Así... Y así muchos pensamos que la profesión tiene mucho de eso, ¿no? También, de ese golpe de suerte, suerte, al fin, ¿no? Y al cabo, y de, claro. Sí, yo siempre lo digo. Siempre he dicho que tengo un poco la flor en el culo, perdón. Pero sí, aunque no está en mi sitio decirlo, pero mucha gente dice, para eso también hay que buscar mucho y estar moviéndote mucho, ¿no? Para que pase eso. Y de momento me dedico a esto. Que hoy en día decir eso es muy difícil, o sea, somos poquitos y vamos y venimos. Quiero decir que igual de aquí un tiempo tengo que buscarme la vida de otra cosa,
y das paso a que puedan entrar en ese pequeño tanto por ciento otros compañeros o compañeras. Pero así es terrible, claro, levantas una piedra y salimos mucha gente y no hay trabajo para todos. Claro. Tú, por ejemplo, dentro de 10 años, ¿dónde te gustaría verte? ¿Hollywood, por ejemplo? ¿Te ves? Bueno, digo 10 años, ¿cómo puedo decir? O sea, realmente no me veo. A mí me gustaría irme un tiempo para allá, cruzar el charco y estar un tiempo allí a oler, sí, a ver qué pasa y estar y probarlo, claro que sí. ¿Cómo llegas a Madrid? Entonces, tú estás allí en Cataluña, en Barcelona, estaba haciendo el Vendal Pla, estaba haciendo en ese momento también teatro. Muy feliz y surgió el casting para Hospital Central. No, claro, es verdad que tú... Claro, yo estuve en... ¿Estuviste en Hospital Central? Estuve un tiempecito. Sí. Casi 4 temporadas, me parece, una cosa así. Me cogen, hostia. Tú encantado. Vienes para Madrid y tal, aparte que era rapidísimo, era incorporarse ya mismo, ¿no? Era un personaje fijo. Sí. Y sí, me voy para allá, para Madrid y tal, Y me acuerdo que fue terrible, porque eso era... Empezamos a grabar un mes de julio en Madrid, en Villaviciosa de Odón, sí, con todo el calor, Villaviciosa de Odón, en unos polígonos allí industriales. Claro, yo venía de la playa, o sea, te puedes imaginar. Claro. Y era como, no puede ser aquí. Bueno, primer día, texto, tal, agobio, tal. Fue terrible, o sea, como calor, no. O sea, odié Madrid durante muchos años y llegaba el fin de semana y durante muchos años me he ido. O sea, ha sido como me voy. Sí. Hasta que ya ha pasado bastante tiempo y ya me he acostumbrado a esta ciudad. Pero al principio, claro, me costó mucho porque la llegada fue terrible. Después de Hospital Central... Sí, yo me veo de Hospital, que también fue un drama. Te vas de una serie que funciona, que imagínate, ¿no? También es ganando dinero. Porque tú al irte, la serie continúa. Es que... Sí, la serie continúa. La serie continúa, sí, más, sí, ¿no? Sí, no, eso fue... En ese caso fue decisión mía, que también hay momentos en los que tal producción te puede echar, por lo que sea, por lo que sea, ¿eh? No tiene que ser malo. Y sí, me fui porque, bueno, yo creía que este que trabajo... Sabía, ¿no? Sí, que esa etapa se había terminado, yo podía seguir aprendiendo, pero mi trabajo es intentar hacer muchas cosas distintas, ¿no? Y en ese momento llegó, tengo líos, si entre Punta Escarlata o Bandolera... Bandolera o también, no, claro. Sé, no sé qué vino. Pero bueno, la experiencia... ¿Y eso cómo fue también? ¿Que te llamaron para...? Sí, eso es casting. Ah, casting, claro. Claro, eso te llaman y bueno. O sea, tienes que pasar por unas pruebas, tienes no es que... Tienes que pasar o sea, aunque por un te hayan visto... O dos, sí. Eso es, pero que... Aunque te hayan visto trabajar, no, te siguen haciendo pruebas. Y yo sigo haciendo pruebas. Ah, yo pensaba que no. Igual ha habido uno o dos trabajos que han sido como directos de ofrecértelo y decirte, oye, si quieres hacer esto, es tuyo. Ahora. Pero casi siempre sigo haciendo pruebas y castings y así será. ¿Qué papel de todos los que has interpretado es el que menos te ha gustado, el que has dicho? El que menos. No hay ninguno en el que el papel en sí, porque al final intentas traértelo a tu terreno y estar en paz con ese personaje y estar bien y estar a gusto, ¿no? Y defenderlo. Lo que sí... Con Bandolera, por ejemplo, ya no tanto con el personaje, sino con la producción, fue duro, porque era la primera vez que yo hacía una diaria y de momento la única. Y de momento. De momento sí, porque ha habido alguna vez alguna oferta de diaria, pero bueno, he intentado, aunque el personaje fuese interesante, pero por lo que sea, pues he preferido, ¿no? Pues hostia, igual vamos a hacer otra cosa. El ritmo de una diaria es muy complicado y me acuerdo que costó muchísimo, a mí y a todos, evidentemente, porque todos arrancábamos esa serie. Pues la misma producción, los compañeros, lo que sea, y nos costó porque era una serie además que pedía muchos exteriores, se jugaba eso, ¿no? Pues primera serie donde meteríamos muchos caballos, muchos disparos, sí. No tienes tiempo para todo, entonces te vuelves loco. Es que además has tenido tantos papeles, Carles, porque luego te vimos también de Monseñor, ¿no? En Águila Roja también. En Águila Roja. Sí, ¿qué tal, por cierto, Águila Roja? Muy bien, ¿sí? También un poco como Hospital, vas a una serie que ya está hecha, ¿no? Hay un grupo de trabajo muy potente, entonces te reciben muy bien, tener siempre un poquito de aire fresco, pues a ellos les va muy bien y a ti te va muy bien entrar en un sitio donde hay una piña tan fuerte. Hombre.
Y bueno, y Víctor Ross, porque eso fue ya... Víctor Ross yo creo que fue a ti lo que te dio, puede ser más... Porque ya eras, eras el actor principal. Sí, sí, sí. No, hombre, sí, Víctor Ross me ha dado mucho, evidentemente. Yo siempre intento rescatar otras cosas, ¿no? Porque sí es... En Punta Escarlata, por ejemplo, sí compartía protagonismo con otro compañero, pero sí que éramos los dos, ¿no? Y llevábamos el peso de toda la serie. Lo que pasa es que fue una serie que desgraciadamente pasó un poco así, desapercibido, tuvo éxito en verano, funcionó muy bien y creo que es de esas series, en ese momento junto con Crematorio, que apareció al cabo de nada, que me gustaron mucho, 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 porque, hostia, nos arriesgábamos a hacer cosas distintas, ¿no? Y ahora no, ahora hoy en día realmente el nivel está fuerte, ¿no? Y con, decíamos antes también con las plataformas, con las coproducciones. Pero sí, Víctor Ross, claro, la serie se llama Víctor Ross, tú eres Víctor Ross, claro. Tu cara sale en los libros, además, y la verdad es que eso fue una aventura muy bonita. Tu madre ahí encantada, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, tu madre mi madre y muchos, sí, además, pues ese look también gustaba mucho. está bien, a mí lo de Víctor Ross me gustó. También fueron dos temporadas... de ritmo de producción muy duro y ahí está, y ahí queda para la historia. ¿Y te para mucho por la calle? No, yo vivo bastante tranquilo. ¿Sí? ¿No eres de los en comparación con compañeros que igual han tenido que irse de Madrid a vivirse a donde sea o salen de casa y eso es ya yo vivo, ya te digo, bastante tranquilo. Sí, me conocen, muchas veces no me ubican. Por los trabajos, por mi trayectoria, por lo que sea, pues igual la gente anda un poco más perdida. O porque me gusta también camuflarme y cambiar de look muchas veces. Pero sí, estoy tranquilo. Y si no lo estuviera, pues me iría a Paltafulla, para mi casa, que allí sí que ya... Ahora lo pienso como... Te gustaría volver, ¿no? Sí, como plantar el campo base allí. Además, es que ahora con el AVE y con todo, o sea, mantienes tu piso aquí en Madrid, si todo va bien, y si no, pues ya está. El problema hasta ahora, pasa que te vas haciendo mayor y te quieres como ir retirando, pero el problema para mí, de estar en el pueblo, eso siempre me lo dice mi representante, Antonio. Dice, cuidado con irte a Barcelona, cuidado con irte al pueblo, porque eso son otras energías, son otros ritmos. Y vas a otro ritmo. Madrid te imprime o te exige estar... Nervioso, ¿verdad? No, ir nervioso, pero estar activo. Activo. Porque la ciudad va muy rápida y porque, hostia, quedas con tal, con cual, vamos al teatro, hablamos de esto, hablamos de lo, hostia, se está haciendo esto, lo otro, vamos al estreno. Entonces, eso está bien. O sea, eso te puede asustar, eso lo puedes también manejar y decir, no, hasta cierto punto, no voy a hacerlo todo, o sea, tú lo manejas. Pero claro, es que si te vas al pueblo, es otra cosa, vas más lento. Aquí... Y creo que a veces no nos conviene para nada, porque nos apagamos y es así. Pero de vez en cuando también conviene, ¿verdad? Que el cuerpo te dice... Aire fresco, por favor, sí, claro, no, por eso, es hay que irse y a otra cosa, ¿no? Pero para mí lo ideal ahora, aunque cada vez pienso más en irme para el pueblo, o hasta ahora lo ideal es hacer la temporada de invierno, hacerla aquí. Y luego cuando viene el verano, pues ya tiras un poquito más para la playa. ¿No? Pero al final el trabajo manda. Oye, ¿veraneas allí? O sea, ¿vas siempre a...? Siempre. ¿Sí? Lo que pasa que ahora, desde hace unos años, no muchos añitos, me estoy aficionando a viajar, porque yo nunca había viajado mucho. Yo te sigo mucho en las redes sociales y te he visto, de hecho. Sí, lo estoy... Ya te digo, no había viajado mucho. Había hecho lo típico, por Europa y cruzar el charco a Cuba cuando era pequeñito con mis padres. Pero ahora desde hace... Y mira, eso me vino mucho gracias a Jesús, a Calleja, que me llevó a Cabo Verde y me despertó. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, muy bien, maravilloso. O sea, lo mejor no es ni el viaje, ni el Cabo Verde, ni... No. Lo mejor es él y su equipo. Eso es un descubrimiento, o sea, es maravilloso, mantenemos la amistad.
Yo te veía corriendo, bien, que no le seguía, no podía seguir su ritmo. Y cabrón, me machacó muy bien. Yo andaba jodido del estómago, pero es igual. Aunque sí. No hubiese estado jodido, me hubiese machacado. Pero te veía sufriendo, yo te veía... Sí. No, estaba muy mal, muy mal. Además, es que allí, esa noche anterior, que estuvimos ahí un poquito... Sí. Lo pasé fatal, o sea, noche de diarrea horrible y tal, y yo creo que allí cogí un parásito que me ha durado y me sigue durando hasta ahora. Ah, ¿lo tienes? Una cosa que se llama, sí, una cosa que se llama giardia, que es terrible, que es por el agua, no sé por qué es, yo supongo que esa noche al beber con hielos, con todo y tal, mal hecho, y me duró, sí, me han estado haciendo pruebas, ha sido horrible, lo que pasa es que ya me han encontrado lo que es y ya está todo controlado, ¿no? Sí. Oye, no, Carles, antes de terminar, bueno, darte las gracias por no, que gracias estés aquí. A vosotros. Siempre suelo acabar con una pregunta, porque a ti te habrán hecho miles y miles de entrevistas y de todo. Alguna tienes. Sí. Y es, ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? Ojo, pues con alegría, claro, con mucha alegría. Sí, supongo que sí, ya no, no tanto por mi trabajo, al final me gustaría ser recordado por los míos, por mi familia y por mis amigos. Pero es una muy buena pregunta, la verdad, porque eso te hace, y te hace como pensar, bueno, ¿cómo sigo avanzando, no? Lo primero que me ha venido es eso, es con alegría, buen rollo, buen humor. Sí, ya está, que cuando dijeras, hostia, me acuerdo que de Carles, tal, y que se le escape una sonrisa, ya está. Solo eso. Un placer. Tocayo, amigo. Igualmente. Bueno, y antes de que te vayas, sí. Carles, a ver. El otro Carles. Tocayo, claro, mira, estamos los tres. A ver. No. ¿Qué te parece? Qué bonito. Es que calcao. Hostia, precioso. ¿Se puede mostrar? Claro. Hostia. Qué guay, Carles. Qué guay, tío. Un abrazo. Qué guay. Gracias. Qué chulo, de verdad. O sea, ¿me lo puedes llevar? Sí, claro, ¿sí? Es un regalo para ti. Coño, bueno, me daréis una bolsita, ¿vale? Voy con la bici, claro. Que no se joda, por favor, ¿eh? Pero ¿me lo puedes firmar o alguna cosa? Sí, qué guay. Es que se igualas. Qué bien. Regalazo, qué chulo. Pues muchas gracias. Te vas directo al comedor. Qué chulo. Gracias. Qué chulo. Bueno, Carles, bueno, gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Ha sido un placer. Cuando queráis. Me ha encantado haberte conocido. Igualmente. Y, quedamos para hacer... un circuito de bici, por ejemplo, bici, que yo monto en bici, o unas dominadas incluso también, que ya queda con algún... Lo que se preste. ¿Sí? Claro que sí. Y una cervecita. Eso es. Un placer. Chao. Cuidaros. Hasta luego. Chao. Mi madre murió, la verdad, antes de lo que todos esperábamos, porque yo tenía muchos gastos y de repente me quedé sin ningún ingreso, ¿no? Cuando murió mi madre. Para mí tuve una infancia muy triste, tuve una adolescencia muy salvaje, pero luchando contra el mundo, luchando contra mi casa, porque uno lucha fuera, pero coño, dentro te apoyan, pero sin... no te ayudan fuera, no te ayudan dentro. Dentro no te entienden, porque yo con mis hermanos soy muy diferente. Es que no tengo nada que ver. Casarse con 84 años tiene narices, ¿eh? Hombre. ¿A ti qué te pareció, por ejemplo, eso? Pues, o sea, el primer shock, no, a crédito, claro. Después de todo lo que hemos pasado con el segundo marido, joder, fue como una pesadilla al principio, ¿no? Entonces, hombre, sobre todo porque complica mucho todo, ¿no? El hecho de que entre una persona de fuera, pues con derecho a un tercio y tal, pues te descuajeringa todo muchísimo, ¿no?